¿Ya? Muy buenos días, hoy 16 de febrero del año 2021, en cumplimiento a la resolución 8262 de fecha 18 de agosto de 2020, dictado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede al sorteo número 7. Propinar de expedientes agrupados en autos interlocutorios y providencias. El orden de conformación de la sala para el ejercicio del año 2021 se encuentra determinado en el acuerdo número 3 de fecha 15 de diciembre del año 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de la Bombay. En consecuencia, se consigna la nominación en número y los miembros en el consiguiente orden. Presidente, miembro número 1, Sandra Isabel Fariña Rolón. Vicepresidente, miembro número 2, Luis Alberto Benítez Noguera. Y vocal, miembro número 3, María Francisca Prete de Villanueva. Asimismo, se hace constar que los sorteos son correlativos, es decir, siempre se deberá votar una ronda con los miembros para pasar a la siguiente ronda. Dicho esto, comenzamos al sorteo e identificación del proceso. Wilson Daoni Fiori Linare contra la empresa Grupo Fortaleza sobre juicio ejecutivo. Resolución apelada a I número 2677 de fecha 11 de diciembre del año 2020, que resuelve no hacer lugar con costas al incidente de redacción de falsedad y nulidad de actuaciones deducido por el representante convencional de la firma Grupo Fortaleza S.A. Apelantes, abogado Miguel Saiz Bobadilla, Oscar Saiz Bobadilla. Juez, abogado Marcelino González, juzgado de primera instancia en lo civil comercial, primer turno. Integración del tribunal y numeración asignada. Presidente Sandra Fariña, miembro número 1. Vicepresidente Luis Benítez, miembro número 2. Vocal María Prete de Villanueva, miembro número 3. Conforme al sorteo de fecha 9 de febrero del año en curso, para completar la ronda quedaron pendientes los miembros 1 y 2. Sandra Fariña y Luis Alberto Benítez. Procede al sorteo en el siguiente expediente. Resultando como propinante Luis Benítez Noguera. En consecuencia y por asignación directa a la miembro número 1, Sandra Isabel Fariña Rolón, en el expediente caratulado Regulación de Honorarios Profesionales, solicitado por el abogado Félix Daniel Vargas en los autos Santa Carolina S.A. y Churro S.A. contra Alfredo Barrios, Isabel Barrios Cabrera y otros sobre reivindicación de inmueble. Resolución apelada a I número 288 de fecha 18 de diciembre del año 2020, que resuelve regular los honorarios profesionales del abogado Félix Daniel Vargas Carballo por los trabajos realizados en la demanda de reivindicación de inmueble. Apelantes, abogado Eusebio Nis Valiente y Matías Valiente Benítez. Juez Sandro Ismael Vera Ortiz, juzgado en primera instancia en lo civil comercial del tercer turno. Muy bien. Se procede a una nueva ronda para el siguiente sorteo. Caratulado el expediente, recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la abogada Fabiola Celeste Olazar de Saracho en los autos caratulados Blanca Catalina Miranda de Dávalos contra Mirafonte S.A. con RUC número 807039-1-0 y O. Pinchina y O. Felipe Coborno, Gustavo Coborno, José Carlos Coborno sobre demanda laboral por despido injustificado y otros.
Abogada Fabiola Celeste Olazar de Saracho, juez Ever Arevalos Leiva. Integración del tribunal. Enumeración asignada. Presidente Sandra Fariña Rolón, miembro número 1, bolilla número 1. Vicepresidente Luis Alberto Benítez Noguera, miembro número 2, bolilla número 2. Vocal María Francisca Prete de Villanueva, miembro número 3, bolilla número 3. Se procede al sorteo. Resultando preopinante, miembro número 3, María Francisca Prete de Villanueva. Siguiente expediente a sortear. Cuaderno de la parte demandada en los autos Carlos Decker contra Dorlita Decker sobre usucapión y medida cautelar. Resolución apelada a I número 122 de fecha 5 de marzo del 2020, que resuelve no hacer lugar al incidente de nulidad de redacción de falsedad y consecuentemente nulidad de actuaciones deducido por el abogado Oscar Raúl Acuña. Apelante, abogado Oscar Raúl Acuña, juez Marcelino González, juzgado de primera instancia en lo civil comercial del primer turno. Integración del tribunal, enumeración asignada. Presidente Sandra Fariña, miembro número 1, vicepresidente Luis Alberto Benítez, miembro número 2, vocal María Francisca Prete de Villanueva, miembro número 3. Conforme al sorteo anterior, procede al sorteo en este expediente los miembros número 1 y número 2. Resultando como propinante la miembro número 1, Sandra Fariña Rolón. Conforme a este sorteo y una distribución equitativa del trabajo, ya por asignación directa del miembro Luis Alberto Benítez Noguera, en la causa caratulada Ministerio Público contra Eugenio Gómez Jara sobre coacción en esta ciudad, resolución apelada a I número 44 de fecha 18 de enero del año 2021, que resuelve hacer lugar a la aplicación de medidas alternativas a la prisión a favor del imputado Eugenio Gómez Jara. Prohibición de concurrir en el inmueble solar municipal ubicado sobre la calle 2 de mayo entre Araticú y Urundeú de la fracción San José del barrio General Díaz. Apelante, Óscar Arsenio Paredes Acosta. Juez Juan Martín Areco Torraca, juzgado penal de garantía número 2. Se procede a la nueva ronda de sorteos en el expediente caratulado Lilio Xavier Cabañas Escobar contra Marta Villalba, viuda de Quevedo, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Resoluciones apeladas a I número 431 de fecha 11 de septiembre del año 2019, que resuelve no hacer lugar a la suspensión del proceso peticionado por el abogado Mario Aquiles Ferreira en representación de la señora Marta Villalba, viuda de Quevedo. Apelante Mario Aquiles Ferreira. AI número 1901 de fecha 28 de octubre del año 2020, que resuelve ordenarse la venta en pública subasta del bien inmueble embargado en autos registrado a nombre de la demandada. Apelante Emerson Dutra Alarcón, abogado Juan Marcelino González. Integración del tribunal y numeración asignada. Presidente Sandra Isabel Fariña Rolón, miembro número 1. Vicepresidente Luis Alberto Benítez Noguera, miembro número 2. Vocal María Francisca Prete de Villanueva, miembro número 3.
procede al sorteo, en la cual resulta propinante al miembro número 3, María Francisca Prete de Villanueva. Siguiente sorteo. Informe la actuaria con la referente a la conformación del siguiente sorteo. Conformación del tribunal. Buen día, señora presidenta, informa a vuestra trascendencia que los autos para el Ministerio Público contra María Gloria Franco Sánchez sobre posesión y tráfico de drogas peligrosas presunta marihuana en esta ciudad tiene una apelación, una impugnación de inhibición de la jueza de sentencia Ana Aguirre. La integración del tribunal se encuentra establecida de la siguiente forma: presidente Sandra Karina Colón, vicepresidente María Francisca Prete de Villanueva y vocal Modesto Cano Baños. Por consiguiente, ingresaremos las tres bolillas al bolillero: Sandra Karina Colón, María Francisca Prete, Modesto Cano Baños. Muy bien, se procede al sorteo de la forma indicada. Resultando como propinante en la siguiente causa, la miembro número 1, Sandra Fariña. Conformación del siguiente tribunal para la causa Ministerio Público contra Ramón Luis Iturbe de Arevalos y Justino Ramón García Martínez sobre exposición a peligro del tránsito terrestre y resistencia en esta ciudad. Informe, señora actuaria. Señora presidente, informo que en la presente causa viene para resolución una impugnación de inhibición de la jueza penal de garantías número 3, la doctora Sadie López Anario. La integración del tribunal se encuentra establecida de la siguiente forma: Sandra Fariña Rolón, presidente, vicepresidente María Francisca Prete de Villanueva, vocal Adela Rosuela Alvarez. Atendiendo al sorteo anterior, el cual consultó propinante de la presidente Sandra Fariña Rolón, se excluye la bolilla número 1 y se procede al sorteo con la bolilla 2 y 3, correspondiente a a la vicepresidente María Francisca Prete y a la vocal Adela Rosuela Alvarez. Muy bien. Resultando propinante en la siguiente causa, Adela Brizuela Alvarenga, miembro número 3. Es todo.